Hola, bienvenidos a la cocina de Martica. En este video vamos a preparar una deliciosa pechuga en salsa de queso parmesano. A continuación, estos son los ingredientes. 2 filetes de pechuga picada en cuadritos, una cebolla de huevo, media zanahoria en rodajas, aceite, medio pocillo de leche, pimienta al gusto, un diente de ajo, queso parmesano, mostaza, finas hierbas. Bueno, vamos a adobar el pollo, le agregamos sal al gusto, le agregamos pimienta, todo esto al gusto, le agregamos mostaza y las finas hierbas y revolvemos y reservamos. Bueno, en un recipiente agregamos aceite para dorar la cebolla. Agregamos la cebolla. Y revolvemos y esperamos para que se cristalice. Bueno, después de haberse cristalizado la cebolla de huevo, agregamos el pollo. Dejamos que suelten sabores y que cojan sus sabores propios. Y agregamos también la zanahoria en rodajas. Mezclamos y lo vamos dejando que se sazone. Bueno, después de 20 minutos en la estufa, sazonándose en estos ingredientes, le vamos a agregar la leche, el ajo y esperamos otro momentico a que se integren los ingredientes. Le agregamos un poco de sal, un poquito, y esperamos. Bueno, ya después de haber hervido la leche, vamos a agregar el queso parmesano. Ya el queso, agregan el queso al gusto que quieran. Y las cantidades, como verán, aquí estoy haciendo para 2 porciones o una porción, depende cómo coma cada cual. Dejamos otros 5 minutos y ya nos quedó listo este delicioso pollo en salsa con queso parmesano. Bueno, así quedó el pollo en esta deliciosa salsa de leche con queso parmesano. Lo puedes servir acompañado de una deliciosa ensalada y una porción de arroz. Así es que te invito a que lo prepares, a suscribirte a mi canal y ¡buen apetito!